Y testigo clave, Eduardo Sobenes, dijo que el expresidente Ollanta Humala entregó dinero a José Paredes, hermano de su exministro de Transportes, hasta en 3 oportunidades. Panorama entrevistó en exclusiva al testigo clave del caso Humala y del Club de la Construcción, el empresario Eduardo Sobenes, dueño de la empresa Apoyo Total, empresa que habría sido utilizada por los Humala Heredia, supuestamente para lavar dinero ilícito. Eduardo Sobenes contó que el nexo con los Humala Heredia fue siempre Pepe Paredes, hermano del exministro de Transportes del gobierno humalista Carlos Paredes. En ese entonces, Ollanta Humala era conocido como Paquete. En el año 2008, va a mi oficina José Paredes y me dice, oye, me ha llamado el Paquete y quiere que le haga una gauchada. Quiere hacer un contrato con Nadine para justificar unos ingresos para tramitar un crédito hipotecario. Y era un favor a Paquete. Es un favor bueno, en realidad yo lo hice por Pepe. Ellos le pusieron el nombre, una consultoría de marketing y fortalecimiento de la estructura organizacional, si no me equivoco. Cualquier cosa. Es una cosa así, ¿verdad? Que dice mucho y nada. Es un contrato simulado, ¿no? O sea, ellos depositaban la plata y nosotros le pagamos la factura descontando los impuestos de ley. Yo nunca tuve ningún beneficio por esto. Se presume que el dinero de los Humala Heredia provendría de Venezuela. Sin embargo, ese no fue el único movimiento de dinero, pues la información brindada por este testigo corrobora lo escrito por Nadine Heredia en las agendas. En las agendas de la señora Nadine figuran dos conceptos: préstamo Pepe Sobenes 1 y Pepe Sobenes 2. Efectivamente, eso pasa en el 2009. En el 2009 teníamos una necesidad de caja para, digamos, afrontar unas planillas. Y ahí es donde le pido a Paredes si él no podía prestarme $50,000. Pepe Paredes usaba inyecciones de dinero de Ollanta Humala Tasso, su amigo apodado Paquete. Bueno, para las cosas que nos, digamos, que me ha concernido a mí, es evidente que sí. Según el testimonio, el Club de la Construcción también habría operado en el gobierno de Ollanta Humala. En el Congreso se pronunciaron al respecto. Creo que en el conjunto de toda la evidencia indiciaria y probatoria es un testimonio que definitivamente da cuenta de una relación negada. Y hay una moción, entiendo, presentada para que se conforme una comisión investigadora que impulse conocer la verdad alrededor del Club de la Construcción. Creo que es una gran oportunidad para que esto pueda ser revelado. Ese carrusel del Club de la Construcción es poco probable que solamente haya funcionado desde el año 2011. Lo más probable es que hubiera ocurrido de años anteriores y tenemos que ver cómo combatir la impunidad en el Perú. La plata sucia no puede lavarse, la plata sucia no puede coimear a los que forman parte del Club de la Construcción y compañía. El Partido Nacionalista rechazó la versión del empresario Eduardo Sobenes, negando que Ollanta Humala le haya brindado algún tipo de ayuda económica a dicha empresa, proponiendo además que el ex socio de Pepe Paredes sea comprendido como testigo en las investigaciones judiciales.